Capaz que esto que les voy a decir es cierto. No sé. Nosotros somos animales con sistema nervioso central y que modificamos nuestras actitudes por medio del adiestramiento, las experiencias, la educación, el aprendizaje. En fin, con una cantidad de cosas, nosotros aprendemos destrezas, por ejemplo, aprendemos a no cruzar la vía del tren justo cuando él está pasando, en fin. Aprendemos una cantidad de cosas, porque nos dicen y que nos digan de alguna manera funciona como una experiencia, siempre y cuando atendamos con rigor eso que nos dicen, cosa que generalmente no hacemos. Entonces, aprendemos. En una palabra, quedamos condicionados. Algunas de estas enseñanzas también ocurre que son reforzadas, por ejemplo, por el medio del castigo. Si no aprendes a usar la cuchara, te quedas sin ir a la casa de tus amigos. Entonces, con un castigo, el niño al final utiliza la cuchara bajo amenaza, bajo presión. Pero también ocurre que existe otra forma de castigo mucho más liviana, que es la repetición insistente. Una, dos, tres. Bueno, este es el mecanismo que utilizan la propaganda, la publicidad en general. Entonces nos empiezan a decir que tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, y tanto lo dicen que uno al final dice, y bueno, si no hay nadie que haga callar esto, lo más probable es que sea cierto, que me convenga, por eso nadie surge, ningún revolucionario viene a tomar a asaltar la fábrica y cortar la publicidad. Se ve que debe ser bueno. Entonces después nos repiten en los centros de estudio, bueno, haga esto, y uno lo repite 10 veces, las conjugaciones y las multiplicaciones, y repite y repite, y bueno, al final las repeticiones quedan instaladas en nosotros como un reflejo condicionado, tal que decimos, bueno, si nos lo repiten, debe ser porque nos sirve. Por lo tanto, todo aquello que se nos presenta en forma repetitiva, en forma de publicidad, por supuesto, porque ya tenemos incorporado que por algo alguien paga eso y por algo no surge nadie que lo prohíba. Con ese conjunto de cosas yo digo, bueno, me parece que acá hay algo que me sirve que yo tendría que tener en cuenta porque es para mi utilidad, es para mi bien, porque si no ya hubiesen surgido algunos que lo hubiesen prohibido. Entonces la repetición, como digo, estoy repitiendo, es algo que nos beneficia. Por lo tanto, este es mi razonamiento, que por ahí tiene algo de válido, es el siguiente. Nosotros nos sentamos a cierta hora a ver las noticias por la televisión o por la radio, o lo que sea, y empieza a aparecer tal accidente. Cambiamos de canal, el mismo accidente. Cambiamos de canal, otro accidente. Entonces resulta que el mismo accidente, la misma tragedia, el mismo desmoronamiento, las mismas inundaciones, el mismo, no sé, suicidio colectivo, lo vemos una o dos. Entonces terminamos viendo, pensando, por aquel reflejo condicionado, que esas tragedias nos sirven de alguna manera, no sabemos cuál. Entonces luego prestamos atención, no solo por el morbo que tenemos todos, que nos gusta ver cómo a otro le va horrible y a mí me va bien, sino también porque suponemos, sin poderlo conceptualizar, que para algo nos sirve que a otro le vaya mal. Razonamiento.